Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, a nuestro canal. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy mirando este video. Y pues aquí con mi invitada especial este día, que es mi hija Jasmine. Hoy tenemos un video un poco diferente para ustedes, ya que este video lo voy a dedicar a todos nuestros niños que ahora están en casa, también ellos, así como muchos de nosotros durante esta cuarentena. Y pues que también están resintiendo el cambio, ya que están fuera de la escuela y fuera de ver a sus amigos. Y pues bueno, pensé que sería una muy buena idea en hacer un video dedicado a ellos con esta actividad divertida, preparando plastilina. Y más que nada, pues podemos dejarlos a ellos a que la preparen. Y pues el jugar con este material de plastilina no solo divierte y estimula la creatividad de los niños, sino que además mejora su capacidad para concentrarse, facilita sus procesos de lectoescritura, les permite fijarse metas a corto y largo plazo y de paso pues los tranquiliza. Así que pensé y dije, excelente idea para que así también nosotros como padres nos apoyemos. Los ingredientes que necesitaremos son 4 tazas de harina, 1 taza de sal, 8 cucharadas de crema tártar, y ahí les estoy mostrando el envase para que vean cómo se ve y lo encuentran en el área de especie, 4 cucharadas de aceite, 10 gotas de colorante de comida y 4 tazas de agua. La harina se puede ir agregando a medida que lo están mezclando si está quedando muy aguado, y pues menos agua a como ustedes vean que es necesario. Ok, so tenemos un traste grande para poner todos los ingredientes. Ahora Jasmine va a poner las 4 tazas de harina. Otras 2 tazas. So para un total de 4 tazas de harina. Ahora va a agregar 1 taza de sal. Va a agregar 8 cucharadas crema de tártar. Y con el finger lo puedes ayudar a bajarle. Y 4 cucharadas de aceite. Y ahora vas a agregar 4 tazas de agua. Ustedes vayan agregando el agua de poco a poco para que no se la pongan toda junta y se les vaya a hacer muy aguado, y ustedes vayan mirando la consistencia de su plastilina. Y vamos a agregar el colorante de comida. So, ya va. ¿Qué color quieres? Green. Verde. 10 drops. 10 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya que están todos los ingredientes juntos en un traste hondo, se mezclan todos los ingredientes. Yo le pedí a Jasmine que se pusiera unos guantes, nada más por el colorante, para que no se le vayan a manchar sus manos. Pero se tiene que mezclar todo junto, toda la masa, hasta que ya no se pegue en los dedos. Así que vamos a mezclar todo hasta que esté nuestra plastilina lista. Que no se le peguen en los dedos a Jasmine. Los niños se van a sentir muy satisfechos por haber realizado una actividad que les permite ser totalmente creativos y que no presenta un riesgo para ellos mismos. La supervisión de un adulto siempre es necesaria, pero dependiendo de la edad del niño y su autonomía, jugar con plastilina no requiere una atención constante. A como se vayan mezclando los ingredientes, ustedes pueden determinar si necesita más harina y váyanle agregando lo suficiente hasta que llegue a un punto donde no se pegue en los dedos. It's actually kind of working. ¿Sí se está haciendo? Like it feels more like, mira. It's not as glumpy, like wet. Like this, like this big batch. Mm-hmm. It's really like. Mezclale muy bien hasta que quede. Tú ya sabes cómo se siente una plastilina. Tienes que mezclarle hasta que quede como plastilina. Aquí a este punto ya decidí yo ayudarle a Jasmine para también así yo darme una idea de cómo se sentía la textura y ayudarle a amasarla mucho mejor. Y como pueden ver, cuando aún se nos pega así en los dedos, quiere decir que necesita un poco más de harina. Y es la harina de todo uso, la All Purpose Flour, la que estamos usando. Así que así nosotros le podemos ir agregando de poco a poco hasta que quede en una consistencia perfecta, que ya no se nos pegue en los dedos. Así que eso ya lo dejo a ustedes a su discreción, a como ustedes vayan mirando que la van necesitando. Y así es como quedó la plastilina. Y esta la podemos refrigerar, ponerla en una bolsita de zipper o en un contenedor y meterla al refrigerador, y puede durar hasta 2 semanas. So, es una muy buena actividad para los niños, para que se desestresen un poquito también. Jugar con plastilina es muy buena motricidad fina, ya que usan sus dedos, sus manos. Así que es una buena actividad para ellos, los divierte. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Ojalá y les haya gustado este video dedicado a nuestros niños. Y pues los invito a que se suscriban y prendan esa campanita para que así les lleguen las notificaciones cada que subo un nuevo video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.